Hola a todos, chicos y chicas. Bienvenidos un día más a mi canal. Si quieres pasar un rato muy divertido, no lo dudes más. Aquí te puedes quedar. Bienvenidos a PES 2021, Little. Bueno, el ISPRO de toda la vida, ya sabéis. Vamos a abrir unas poquitas de estampa. Ya veis, icónicos momentos del Madrid. Así que vamos a ver, tenemos tres oportunidades. A ver a quién nos toca. Yo quiero a Casillas, por lo menos. A ver si tenemos suerte. Vale. Así que vamos a intentarlo. Está ahí chunga la cosa, ¿eh? Las posibilidades son un poquito. Pero bueno. Pero casi ya, casi ya. casi ya. Vamos a ver, nos salimos, le volvemos a dar. Y yo me gasto la monedita esta de mi club, ¿vale? Venga, sí. Vamos a rezar. Casi ya, casi ya. Casi ya, casi ya. Y tenemos, y tenemos, y tenemos la sorpresa. A ver quién es, quién es, quién es. No. Murillo. Colombiano. Colombia, juega en Celta de Vigo. Vale. El destructor. Un defensa central, vale. Bueno, no es lo que necesitamos. Lamentablemente. Pero bueno, Murillo, nuevo fichaje. Colombiano. Ahí estamos. Saludos para todo Colombia. Toda Latinoamérica, por supuesto. Vamos a ver. Tenemos un representante. Ya me lo podía dar directamente, macho. Pero bueno, yo me voy a gastar la pasta, ¿vale? Ahora abriremos la de Sao Paulo, pero de momento. Venga, una, dos y tres. ¿Este quién es, tío? Sube el día. Vasco Guipúzcoa. ¿Será del Atlético Bilbao? Ni idea, tío. Vasco Guipúzcoa. PBW Club de Fútbol de 1928. A lo mejor del Alavés, creo yo. Puede ser del Alavés. Pues nada, el Zubeldía este. Juega de medio, a ver. Bueno. No es lo que queremos. Qué mala suerte, tío, para que no toque el Casillas, macho. O el Beckham, o Guti, molaría. Venga, nos queda una oportunidad. Hay 2 días más. Venga. Venga, por favor, dame Casilla. Dame alguno de los buenos. Venga, que son 3 oportunidades. Dámelo. Dame Casilla. No, este no es Casilla. Kiko Oliva. Madre mía, del Valladolid. Bueno, yo no lo conozco. El Kiko Oliva este. 32 años ya, más viejo ya que un nuevo. Pero bueno. No hemos tenido suerte, chavales. Oh, digo, anda, a ver si me toca, pero no. Podemos despedirlo también, pero bueno. Yo qué sé. Kiko Oliva. Y tenemos estos, ¿no? Vamos a ver. Echamos un vistazo a lo del Sao Paulo. Bueno, nos puede tocar Dani Alves. Ostras, pues estos han tenido problemas este fin de semana. La habían. Habían apedreado el autobús. Sí. Con petardos, con piedra. Bueno. Una movida guapa allí en Brasil, ¿eh? Allí en Sao Paulo. Poca broma. Están bastante mosqueados allí. ¡Mira! Que tenemos al Dani Alves. Bueno. A ver. Este es un lateral derecho fenómeno. Pues tenemos al Dani Alves. Dani Alves que vuelve a la Liga Española, compadre. Déjate de Brasil y vente para acá, para España. Vamos, ahí vestido de blanco. El Dani Alves fuera triunfado más en el Madrid. Ya os lo digo yo. Pero bueno, el Barça también triunfó bastante en el Sevilla. En Sevilla también le fue muy bien. Pues estupendo, tenemos dos más, ¿eh? Y abriendo cromo. Otro cromito más para la colección. Reinaldo. Lateral izquierdo. Y parece fenómeno también de estrella negra. De esta, de balón negro. O sea que genial. Todo épico. Lateral ofensivo. Fenómeno. Me va a venir bien para la banda, tío. Joder, qué bien. Pues este sí, ¿eh? Muy contento. Muy contento ahí con el equipo. A los que nos están tocando las estampitas. Bueno, son estampitas, no son cromos, pero como si lo fueran, ya sabéis. Ven.
Representante de entrenamiento táctico. Vale. Y nos queda uno más. Vamos a ver. Bueno. Se me ha quedado ahí. ¿Quién es este? ¿Un balón dorado? ¿Gabriel? Gabriel Sara. Este no lo conozco, tío. También, ah, claro, del Sao Paulo. Vale, bueno. Tenemos un balón de oro. Pues bueno. Fenómeno. Tenemos ya tres jugadores ahí del Sao Paulo. Genial. Pues estupendo. Yo creo que ya no podemos hacer más nada, ¿eh? Y no tenemos, no sé qué paguemos 25.000. Este es el que yo quiero, pero no tenemos más fichas de mi club. Así que es de fan, a ver. Nah, pasando. Diga Uber Eats. Y la caja de coleccionista. O 250 o 25.000. Boss Bravo. Estos son de todo el mundo. No es lo que. No es lo que queremos. Bueno, pues ha estado muy bien, la verdad. Vamos a ver. Podemos poner la dirección de plantilla. 39 jugadores. Tengo que soltar ya unos pocos ya, ¿eh? Madre mía. Jugadores. Bueno, nos quedan todavía unos minutillos. Tenemos ya a Messi. Vamos a ver. Le vamos a dar resistencia, ¿no? Recuperar resistencia a todos. Vale, para recuperar lo del último partido. Usar este objeto. 11 jugadores. Pues venga. Ahí, lo recuperamos. Vale. Sistema de juego este no es que me haga mucha gracia, ¿vale? No lo veo yo, pero bueno. Podemos también meterle por calidad. Y algo nos sube. El espíritu es el que se nos queda bajillo, pero bueno. Ahí. ¿Quién ha metido? ¿No Fernández? No, este no. Digo de las fichas nuevas, ¿vale? Creo que no ha metido ninguno. Por lo menos aquí. Bueno. Y no ha metido al Dani Alves tampoco, ni nada, tío. A ver, es que tenemos un montón de gente, ¿eh? Yo creo que tenemos que ir soltando alguno. No lo veo, el Dani Alves. No sé dónde me la metí. Ah, está allá abajo, tío. Vale. Esto lo vamos a lanzar ya, ¿vale? Espera, espera. No. Un momentín, que me he equivocado, perdón. Ahí, ahora menudo el jugador. Eso es. Convertí en entrenador de experiencia. Sí. Ahí está. Este para su casa. Y todo esto de plata también va a ir para su casa. No. Ya lo hemos liado. No de jugador. Pedir no. Joder, qué mal. Ahí. Convertí en entrenador, hombre. Experiencia, necesitamos experiencia. Nuestros jugadores. Todo esto más fuera. Mismo que fichamos, pues también tenemos que expulsar alguno. Tenemos que hacer sitio al equipo. Este portero. Tankovic va fuera. Así que, genial. Vamos a ver. Uno más que puede ir fuera. El Kiko Oliva este al final del Valladolid. Pues, lo siento, Kiko. Pero. Vale. Más entrenadores. Parece que son bajitos de nivel. Los que sean más bajitos, el 76 y todo esto. Todo esto va ahí fuera, tío. Es que tenemos un montón de reservas y un montón de. Vale. Otro portero. Venga. Afuera también.
No, vaya, menuda escabechina estamos haciendo, ¿eh? Menuda limpieza. El neón este tampoco lo queremos. Y ya sería este el Asobi este. Ahí, fuera. Y esto es una experiencia que vamos ganando. Que se lo daremos a algún jugador de los nuestros, ya sabéis. Vamos a ver. Este el Murillo. Pues nada, otro más. Tenemos ahí un montón de jugadores. Este, portero. Diego. Diego López. Y el otro, el Joel Robles. Bueno, portero defensivo. Y este también portero defensivo. Pero este lo podemos lanzar, yo creo. Conozco más al otro, el Diego López, que estuvo en el Madrid. Ahora creo que está en el Villarreal. Venga, vamos limpiando aquí jugadores. Otro MC, ¿no? De estos tenemos un montón, yo creo. ¿De quién es? No sé ni quién es, tío. El Goodells. Este creo que era de los que me traía de casa. Pues nada. Ahí, ¿vale? Y yo creo que puede estar muy bien. Por aquí. La cosa. Kulu este. Nivel 1. Este lo vamos a lanzar también, el Kulu. Ahí está. Vale. Y ahora, menú del equipo. Entrenamiento táctico, tenemos 3. Venga, pues usamos el entrenamiento táctico. Ahí, que suba el espíritu, que lo tenemos bajísimo, ¿vale? Tanto cambiar jugadores, se nos baja el espíritu. Un montón. Bueno, yo creo que puede estar bien. Tenemos que probar el equipo, los fichajes y tal. Lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale, Peñita? Así que un saludito para todos. Cuidarse mucho.